Este año la aventura empieza en tu biblioteca. Desafíate a ti mismo participando en el desafío de verano de SCLSNJ. En nuestra opinión, no hay mejor aventura que aquella que nos lleva al interior de una gran historia, ya sea que se trate de una búsqueda en los siete mares o una misión a través del cosmos. Leyendo puedes explorar las increíbles maravillas. ¡Leyendo! El desafío de lectores de verano comienza el 10 de junio de 2024. Inscríbete o conoce más en scclsnj.org/summerreading. O visitando una de nuestras sucursales. Conéctate con otros lectores acerca de los mismos libros. ¿Estás leyendo el mismo libro que nosotros? Estamos un poco ocupados ahora. ¡Mira! Piérdete en un libro de no ficción acerca del lejano oeste, un cómic sobre una tierra de fantasía, un audiolibro sobre un imperio antiguo. Donde quiera que elijas ir, tu biblioteca puede ayudarte a descubrir muchos libros que te encantaron. Prueba no ficción para niños. Ponte una meta de lectura, ya sea en 20 minutos o una hora. Haz de tu lectura una actividad diaria divertida. También animamos a los adolescentes y adultos para participar en este reto. Salgamos de aquí. Ahora volviendo al tema de Napoleón. ¿Eso era un dinosaurio? Hola, yo soy Rory T. Reader. La biblioteca es mi lugar favorito, y aunque aún no soy un adulto, puedo tener mi propia tarjeta de la biblioteca. Puedo prestar todos los libros que yo quiera, y siempre hay una bibliotecaria disponible para ayudarme. Tú también puedes tener tu propia tarjeta de la biblioteca aquí. Gracias. Recuerda, toda lectura es buena. No necesitas leer todo un libro. Puedes leer una historia corta, puedes escuchar un audiolibro, puedes mirar un libro de cómics, puedes leer un poema. Hay tantas formas de leer y cada una te permite experimentar una aventura distinta. Deja que este verano tu aventura comience con SCLSNJ.